Oyentes de la Hora de la Verdad. Si el supermartes demostró que Joe Biden sería el candidato demócrata, las primarias del martes 10 de marzo ratificaron esa certeza con el espléndido triunfo obtenido por el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Pero ya sabemos que en política casi todo es válido, incluso declarar que el opositor es un demente, aunque se trate de una mentira flagrante, una evidente fake news. No debiera ser así, pero sucede. Como parece que el ex vicepresidente Joe Biden será el candidato de los demócratas que se enfrentará a Donald Trump, algunos estrategas republicanos seguramente idean campañas sucias para destruirlo. Una de estas campañas sucias ha sido puesta en marcha por Dick Morris y pretende presentar a Biden como una persona aquejada por demencia senil. Dick Morris fue un hábil estratega demócrata hasta que peleó con Bill y Hillary Clinton por una cuestión de faldas y desde entonces se pasó al Partido Republicano. Apoyado por ciertas anécdotas en las que Biden se confunde, ignorando que el ex vicepresidente es conocido desde su juventud por estas pifias verbales, Morris teme que se trate de síntomas de demencia senil y pide que el precandidato se someta a un test ante un panel de psiquiatras y psicólogos que certifiquen que el aspirante no padece la terrible enfermedad. En principio, parece una preocupación razonable, pero Morris solicita firmas para pedir que Biden sea examinado y ahí está la indicación de que se trata de una trampa electoral. Si Biden acepta el reto y se somete a los test que probarían que no es un demente, estaría desviando la campaña hacia un campo que nada le beneficia. Pero si no se somete a los test, estaría dando la razón a quienes lo proponen. Naturalmente, Biden dispone del humor para burlarse de la propuesta, mientras unos psicólogos por su cuenta dicen que el candidato no padece nada que lo incapacite para ocupar la Casa Blanca. En todo caso, sospecho que pronto el presidente Trump se referirá a Biden como un loquito. Lo de Sleepy Joe, Joe el soñoliento, como suele calificarlo en los tweets, no es un insulto suficientemente pegajoso para ser efectivo, que es lo que busca el señor Trump con sus tweets. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.